Oh, glorious Lord, Father of creation. ¿Qué es el yuca? Yuca es como el manual o guía a manera de los jóvenes, donde se nos explica objetivamente el contenido de lo que cree la iglesia. Es decir, de nuestra fe a la luz del evangelio. Abierto a la opinión del joven creyente, a la del no creyente, abierto para ti. Yuca. World Youth Day, which was started by Saint Pope John Paul II, is really a festival of faith. It is a recognition that the young people, as young people, are graced with enthusiasm, with energy, and how can we bring all of that to the faith? The Night of Mercy was really great. The procession was really beautiful. I love to see it. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este su programa católico juvenil, Yucat. Bendecidos sean todos en este día, día del Señor. Estamos muy contentos festejando un día más, pero también festejando una noticia que ya más o menos ya sabíamos, pero pues no falta más mencionarla, ¿verdad? Se ha anunciado de voz del Papa Francisco que la próxima Jornada Mundial de la Juventud será en Panamá, es decir, en América Latina, cerquita de México, a unas cuantas horas de México. Yo pienso que vamos a estar ahí si Dios nos lo permite y si nos lo proponemos. Y pues esa es una gran alegría que les compartimos esta tarde, esta noche, de la cual queremos hablar un poco sobre los retos y misiones de la Jornada Mundial de la Juventud. Los retos que nos ha hecho Dios a toda la comunidad juvenil de la iglesia en todo el mundo, que ha sido representada allá en Cracovia, Polonia, toda esta semana, en la cual Koinonia Radio ha tenido su corresponsal, Lulú Calzada, que se encuentra, yo creo, ya a pocas horas de regresar, y también una infiltrada y una aliada, Alejandra Rentería, de Comunidad Emaús, que es también como parte de Comunidad Koinonia en Tecate, Baja California. Nos ha mandado videos, nos ha estado informando, y en la página del programa y en el perfil ahí han sido pues presentado todo el material que Alejandra y Lulú nos ha compartido. Les comparto que hoy tengo conmigo, no me ha dejado solo, la compilla, la amiga, la hermana. ¿Quién? Hola, buenas noches, mi nombre es Judith Moriel. Ya tiene rato que no he pasado por aquí, pero pues aquí andamos de nuevo. Gracias por estar conmigo, Judith. Todos te querían escuchar hoy. ¿Ah, sí? Se nota. Judith, ¿has seguido un poco de la Jornada Mundial de la Juventud? Sí, un poco. Como comentas de Alejandra, pues la tengo en Facebook, ¿no? Entonces sí veo como una que otra cosilla que publica, y también a Lulú. Y sí, pues he estado como al pendiente de eso. Yo escuché, ahorita me acabas de compartir antes del iniciar el programa, que estaría bueno ir, ¿no? Sí, hay que ir. Le digo a José Antonio, hay que hacer nuestro cochinito y ir juntando para ir. Igual no está tan lejos, y espero que por lo mismo que no está tan lejos no sea tanto dinero. Pero sí, a mí sí me gustaría vivir esa experiencia. Bueno, pues amigos, hermanos que nos escuchan, los invitamos a que se comuniquen con nosotros, envíen sus comentarios, saludos, petición de oración al 608-3652, 608-3652, los que nos escuchan aquí en Tijuana, y los que nos ven a través de internet, pues www.tjcatolico.com, repito, www.tjcatolico.com. Y te recuerdo que puedes hablarnos en este momento a través del perfil de Facebook, que lo puedes encontrar como Yucat Koinonia, así como se escucha, Yucat Koinonia, así como juntar you de tú en inglés y cat como de gato, you, tu gato, pero no significa eso. Y bueno, ahí puedes encontrarnos y en este momento te contestamos, nos mandas un mensajito, un comentario, pero sabes que llámanos 608-3652
y coméntanos qué rollo, lo que vayamos hablando. Queremos saber que no estamos hablando solos, así que sí nos gustaría recibir sus llamadas. Exactamente. Aquí vamos a estar esperándolos. Hermanos, amigos que nos escuchan, por si nos escuchas por primera vez o tal vez no estás, no sabes qué es la Jornada Mundial de la Juventud, qué rollo. Bueno, Judith, comentemos. La Jornada Mundial de Juventud es uno de los eventos, si no es que es el evento más grande del mundo. ¿Por qué? Porque en él se reúnen jóvenes representantes de 180 países hubo en esta Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Eso lo registró el comité organizador de la Jornada Mundial de la Juventud, porque haz de cuenta que te tienes que inscribir por internet, Judith. Y entonces se registraron jóvenes de 180 países viviendo, buscando tener principalmente un encuentro con Dios renovador y también un encuentro con Pedro, ¿sí? Fíjate, Judith, amigos, hermanos que nos escuchan, que uno de los objetivos de estas Jornadas Mundiales de la Juventud, que parece ser que ya son 31, Judith, pues prácticamente es también tener un encuentro con el Santo Padre, el Papa Francisco, que es Pedro en la tierra, y él mismo lo acaba de confirmar. Ahorita Moramay por ahí comentaba, el Papa Francisco, cuando dijo, hey, la próxima Jornada Mundial de la Juventud va a ser en Panamá, los espero, dijo, tal vez yo no esté ahí, y más adelante vamos a ver el video y lo vamos a escuchar, dijo, tal vez yo no esté ahí, pero algo sí les voy a asegurar, que Pedro sí va a estar ahí, Pedro sí va a estar ahí, o sea, el Papa, el apóstol, el enviado de Jesucristo en la tierra, el subvicario. Y bueno, ese es el mensaje que uno tiene que llevarse, que Pedro trae el mensaje de Jesucristo, ha sido ungido con el poder del Espíritu Santo. Y bueno, Pedro nos, ¿cuál es el propósito de reunirnos con Pedro o el Papa? Bueno, pues es confirmarnos en la fe en Jesucristo, nada más, nada más. Y fíjate, Judith, que es cada 2-3 años, ¿no? Hoy pues van a ser cada 3 años, 2019. Y durante ese periodo de espera, los jóvenes se preparan, fíjate, se preparan económicamente, espiritualmente, porque ellos van con el propósito de encontrarse primeramente con la Iglesia Universal, con todos los jóvenes, recargar como esas pilas espirituales y también esas pilas que te puede dar el mensaje de Dios a través del Papa Francisco o del Papa que está. Y bueno, a partir de ellos ser también misioneros, tal vez no como que muy misioneros de que nos hacemos franciscanos, nos hacemos jesuitas, nos hacemos monjas y vamos a evangelizar. No, fíjate que se reúnen los jóvenes y personas que en realidad quieren construir un mundo mejor, Judith. Es decir, jóvenes, hay muchos jóvenes, te comento y les comento a ustedes, que se han registrado jóvenes que ni siquiera son católicos, que han sido, que son de otras confesiones religiosas, pero al final de cuenta encuentran en esto un puente, como lo dijo el Papa Francisco, un puente de unidad, y quieren vivir esa experiencia para poder llenarse de algo y construir algo, un mundo mejor, ¿sí? Y este es el mensaje central de la Jornada Mundial de la Juventud. Todo aquel que está llamado o que le gustaría construir una sociedad mejor, una familia mejor, un mundo mejor, que le deje a sus hijos, a sus primos, sus sobrinos, bueno, pues puede llegar a la Jornada Mundial de la Juventud y encontrará todo lo que necesita para poder llevar esta misión a cabo, que solamente Dios personalmente te lo puede dar. Es decir, te preparas, ves todo y esto, pero al final de cuenta todo este rollo te lleva a un encuentro con Dios personalmente, y ahí es ahí donde Él te va a dar su misión, y solamente cuesta pedírselo. Aquí estoy, me preparé, Señor, vine hacia esto, dime qué hay que hacer, porque muchos jóvenes, no digo que no, regresan y pues están en las mismas, pero la mayoría de los jóvenes que han visto a lo mejor inundadas las calles de Cracovia, de donde han estado
las otras jornadas mundiales de la juventud, se han llenado de esa fe, se han llenado de decir, wow, ¿por qué tantos miles y millones de jóvenes están aquí reunidos? Seguramente no están equivocados, no pueden estar equivocados, ¿sí? Tantas personas a la vez, decía Lady, una joven de Tijuana que fue a Cracovia, publicaba, ¿no? No podemos estar equivocadas tantas personas de un solo Dios. Y no me importa si me dicen loco de que hoy vengo aquí a vivir una fe en Cristo y de que creo en Cristo, porque si es así, bendita locura, ¿no? Porque todos estamos aquí por una sola misión, que es Jesucristo. Él nos ha convocado y lo ha hecho el Papa Francisco. Y entonces, a partir de aquí, hay una misión prácticamente continental. No nos pide el Papa Francisco, no nos pide Dios. Si tú lo viste a través de internet, aquí en la radio, los mensajes, todo esto, no nos pide cosas extraordinarias. Al final de cuentas, Pedro nos pide que le sirvamos a Dios en lo ordinario, ¿sí? Con nosotros mismos, con nuestra familia misma. Y el punto central de esta Jornada Mundial de la Juventud fue la misericordia. Y se llenó de muchas cosas para poder encontrar la misericordia de Dios. En el siguiente segmento tenemos el testimonio de una joven que habló, que era pues tenía éxito, muchas cosas alejadas de Dios, y un día se encuentra con Dios por la necesidad de Él. ¿Qué te parece, Judy, antes de irnos al corte? Pues la verdad, muy, muy interesante. Me llama mucho la atención como imaginarme tantos jóvenes juntos como por un mismo ideal, ¿no? Porque aquí igual vamos a la iglesia y uno es entregado y todo, ¿no? Pero realmente hay mucha gente que va a la iglesia como ya por costumbre y todo eso. Entonces, no sé, yo me imagino ver como estar como con tantos jóvenes y que todos los jóvenes vayan pues por lo mismo y todos entregados y todo eso. La verdad, pues, como que sí llama la atención, ¿no? Ir y ver, pues, qué rollo, ¿no? De perdis, qué rollo, ¿no? Ajá. A ver qué rollo. Pues vámonos un corte y regresamos y ya estamos en Yucat. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Félix de la comunidad Kaironía y yo soy Yucat. ¡Hey, joven! ¡Levántate! Y escucha Yucat, programa juvenil. ¿Qué es eso? Un programa de radio donde encontrarás temas sobre fe, arte, cultura y sobre todo aprenderemos juntos cómo vive y cree la iglesia, porque nadie ama lo que no conoce. Escúchanos este y todos los domingos a las 9 de la noche por Koinonia Radio 800 AM y tjcatólico.com. El Papa Francisco llegó al Campus Misericordiae de la mano de varios jóvenes del mundo. Juntos atravesaron esta simbólica Puerta Santa. Incluso algunos le acompañaron en papamóvil hasta el enorme escenario diseñado para la ocasión. El Papa quería a los jóvenes cerca, tanto que les pidió que se sentaran junto a él. Varios testimonios se intercalaron con un espectacular montaje en el que se explicó, por ejemplo, la importancia del perdón con esta recreación de la visita de Juan Pablo II a Ali Agca en prisión. Rand explicó a Francisco cómo ser cristiana le ayuda a superar el dolor y el horror de la guerra en su país, Siria. Cada vez creo que Dios existe, pensé a todo nuestro dolor. Creo que es más, existe a través de nuestro dolor. Nos enseña el significado del amor verdadero. Mi fe en Cristo es la razón de mi esperanza y mi alegría. El Papa explicó a los jóvenes que frente a la violencia y las guerras, la actitud de los cristianos debe ser distinta. Nosotros que no queremos vencer el odio con más odio, vencer la violencia con más violencia, vencer el terror con más terror, y nuestra respuesta a este mundo en guerra tiene un nombre, se llama fraternidad.
Se llama hermandad. Fratellanza. Si chiama comunione. Se llama comunión. Se llama familia. Después logró el silencio absoluto en el Campus Misericordiae con esta oración por todos los que sufren. En su enérgico discurso les invitó a no ser jóvenes adormilados y les pidió que no se conformen con una vida vivida desde el sofá. Queridos jóvenes, no vinimos a este mundo a vegetar, a pasar por él cómodamente, hacer de la vida un sofá que nos adormezca. Al contrario, hemos venido a otra cosa, a dejar una huella. Es muy triste pasar por la vida sin dejar una huella. Aseguró que Dios les pide que hagan algo grande con sus vidas, que sueñen y que luchen por hacer del mundo un lugar diferente. El mundo de hoy os pide que seáis protagonistas de la historia, porque la vida es hermosa siempre y cuando queramos vivirla, siempre y cuando queramos dejar una huella. Jesús, querés tus manos para seguir construyendo el mundo de hoy. Él quiere construir contigo. ¿Tú respondes? ¿Qué respondes? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Francisco les pidió que construyan un mundo nuevo, no de muros, sino de puentes. El primero que promovió fue este, muy simbólico, de manos entrelazadas. Después llegó el momento de la adoración eucarística. El más de 1,5 millones de jóvenes del Campus Misericordiae se unió al Papa en silenciosa oración. También rezaron a la Virgen de Częstochowa con esta impresionante canción. Francisco se marchó, pero los jóvenes pasarán la noche allí. Para muchos será una de esas experiencias que marcará sus vidas para siempre. Bueno, pues ahí estuvo, hermanos, amigos, este como casi es el segundo mensaje que el Papa Francisco dirigió a los jóvenes durante la Jornada Mundial de la Juventud, y lo hizo previo a la vigilia de oración y adoración frente al Santísimo Sacramento, ante 1,5 millones de jóvenes, fíjate, que durmieron ahí, Judith. Y ¿en que la estaba, calle? No fue en la calle, fue en el Campus Misericordia, era como un parque grandísimo, ¿verdad? Y bueno, que su capacidad era para 2,000,000 de personas, pero este día se sobrepasó, hubo más de 2,500,000 de personas, y pues bueno, muchos se quedaron fuera, pero al final lograron escuchar el mensaje. Antes de comentar este mensaje, qué es lo que nos reta el Papa con esto, vámonos al video que Alejandra Rentería, desde ahí, desde el Campus Misericordia, nos dejó el día de ayer. Hola amigos de Coinonía Radio, yo soy Alejandra Rentería de nuevo, desde aquí, desde la Jornada Mundial de la Juventud, a punto de empezar la vigilia. Bueno, a punto es 2 horas, porque ya hay 3,000,000, quiero pensar, de personas. El lugar está lleno y todavía faltan 2 horas para que inicie. Estamos esperando en un ambiente de oración, en un ambiente de alegría, de gozo, sobre todo de espera en el Señor, de que hoy va a obrar maravillas. Esta vigilia va a durar hasta el día de mañana. Después vamos a cerrar con misa con el Santo Padre, así como toda esta noche nos va a estar acompañando. Les pedimos oración y les ruego que hagan un esfuerzo por ver, aunque sea una parte de esta vigilia, que yo sé que va a estar derramando bendiciones no solo aquí a las personas que estamos, sino también a ustedes en casa. Que Dios los bendiga y un saludo para Yucat, un saludo para toda la comunidad de Coinonía y a todas las personas que tienen aquí a sus peregrinos o que están aún en sus casas celebrando y gozándose con nosotros. Que Dios los bendiga. Adiós, hermanos. Pues ahí estuvo Alejandra Rentería, de Comunidad Emaús, Tecate, infiltrada, casi corresponsal de Yucat en la Jornada Mundial de la Juventud.
Cracovia, Polonia, 2016. Hay que traerla cuando llegue. Así que vamos a tenerla. Si Dios quiere y nos lo permite, aquí estará. ¿Cómo ves Judith? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de este mensaje que pudiste rescatar del Papa Francisco en la vigilia? Algo que te haya llamado la atención. Pues qué será. Me gustó mucho y se me hizo muy bonito cuando hizo que todos juntaran sus manos. No sé, es como, ¿cómo te explico? Se me hizo muy bonito porque pues iba gente de muchas partes. Entonces, como ver a toda esa gente de diferentes lugares como unidas, como comentabas rato, como por la misma razón, pues no sé, fue lo que más me llamó la atención porque se me hizo algo como muy, muy bonito. Fíjate que fue como, amigos, esto es importante que nos escuchan, ¿verdad? Este fue un gesto, ¿verdad?, del Papa Francisco que pidió que todos se agarraran de la mano y dijo, porque todo el terror, toda la violencia, todo esto, nosotros no queremos desterrarlo, quitarlo de este mundo con más violencia, con más terror. Queremos y estamos llamados a hacerlo, a quitar de este mundo, a borrar de este mundo todo eso malo con la fraternidad, con la comunión. Es decir, todo aquel que vive en discordia con el otro, todo aquel que vive bajo el egoísmo, bajo la idolatría del dinero, bajo la idolatría de querer tener y tener cosas, y no se mete o no le abre espacio a Dios, a lo espiritual, al amor de los demás. Hay personas que están perdiendo a sus familias, jóvenes que están perdiendo a su familia, a su novia. El amor de Dios se están alejando por querer seguir a un Pokémon Go. O sea, eso, están perdiendo hasta la vida por ese tipo de cosas. O sea, qué ridículo, ¿no? Sin embargo, la vida no está hecho para eso, y el Papa Francisco nos los dice, no estamos llamados a la vida para eso, estamos llamados a la vida para dejar una huella, es decir, dejarle un recordatorio a los que vienen atrás de nosotros de que este mundo Dios lo creó y lo creó bueno, y todos nosotros nos creó bueno. Dios a nadie nos creó malos, ¿sí? A nadie. Dios nos creó buenos y sabe que somos capaces de construir cosas mejores. Por eso también todo este sufrimiento que hay en el mundo por la guerra. Estaba la joven que habló y que dijo, yo vivo en Siria y a veces salimos a trabajar, a la escuela, y con el miedo de no saber si vamos a volver, si una bomba nos va a caer, si nuestra familia. Vivimos con ese miedo, pero aún así yo creo en la esperanza de Dios. Creo en Jesucristo y de que Él puede darnos nuestra paz. Fíjate, bajo todo ese, eso es lo más terrorífico que puede haber ahorita en el mundo, ¿verdad? Vivir bajo el yugo de la guerra, ¿sí? Simplemente por las ideas de unos y otros que no comparten, ¿no? Ahí está el Estado Islámico, que con este, que con el otro, el gobierno tal, el gobierno todo, y que lo quiere resolver con bombas, ¿sí? Pues no, el Papa Francisco dice, todo aquel que se llama cristiano está llamado a servir, y recitó las palabras de próximamente Santa Teresa de Calcuta, ¿no? El que no vive para servir no sirve para vivir, reniega de Jesucristo, ¿sí? Entonces este mensaje fue extraordinario para todos los que lo vieron, lo vivieron. Ahí se comenta en las redes sociales, con los hermanos se está comentando, porque nosotros, aunque tú seas católico o no católico, tú persigues un bien común, que es la paz, la felicidad, ¿sí? Un mundo donde pues prácticamente haya vida, ¿no? Ese es un bien común, y por eso el Papa Francisco nos agarra de las manos y dice, ¿no? Y ojalá que los grandes, los poderosos de este mundo no tomen esto, porque estaba el presidente de Polonia ahí al frente, ¿no? Y les dice, ojalá que esta imagen no solamente solo para la fotografía de aquellos poderosos, ¿verdad? Que se dicen poderosos y que se olvidan de los suyos, ¿no? Pues este es el mensaje del Papa Francisco, este mensaje que le hace bien a todo el mundo, sea creyente o no creyente, y que todos estamos llamados a vivirlo, y sobre todo tú, joven que nos escuchas,
con ese espíritu aventurero, con ese espíritu de querer hacer algo por tu país, por tu familia, por el mundo. Hay esperanza y tú eres la esperanza. Vámonos a un corte y regresamos. Estamos en UCAT. Hola, soy Mariana Ramos de Comunidad Koinonía y yo soy UCAT. ¿Quiénes somos? Somos UCAT, un programa juvenil de Koinonía Radio. Que nace de la necesidad de crear puentes de comunicación entre los jóvenes para ser escuchados, opinar y aprender juntos sobre fe y cultura. Y así, ser protagonistas de una cultura de encuentro, diálogo y fraternidad, como nos ha invitado el Papa Francisco. Puedes seguirnos a través de las redes sociales como en Facebook, UCAT Programa Juvenil. ¡Danos like! Y a través del hashtag Todos Somos UCAT. O en vivo, todos los domingos a las 9 de la noche por 800 AM y en tejotacatólico.com. UCAT. Soy Francisco de Argentina, me parece que Panamá es una excelente opción ya que está en nuestro continente. De Brasil estoy muy feliz con la jornada en Panamá porque es cerca de mi país, de muy jóvenes de Latinoamérica. Diego Froilán Luna de Ecuador y pienso que la próxima JMJ va a estar genial, va a estar estupenda, así que los invito a todos a ir y desde ya a ahorrar. Valen Álvarez, soy de México y siento que la jornada mundial de la juventud en Panamá va a estar muy padre porque todos los de América son súper católicos. Uruguay, y bueno, nada más quería agradecerles a todos por esto y que más que sea la jornada en Panamá, vamos a estar todos ahí, que es en el Centroamérica. Cada Papa Francesco, ti salutiamo da Aleppo, dalla Siria, e ti ringraziamo. Querido Papa Francisco, te saludamos y te agradecemos tu acogida, y estos son los jóvenes de Aleppo, Siria, que están festejando esta noche la Jornada Mundial de la Juventud bajo esta tierra bajo fuego. No perdemos la esperanza en Dios. Estamos de regreso en este tu programa católico juvenil, UCAT. ¿Qué te parecieron estos mensajes que mandaron los jóvenes? Muy contentos porque va a ser una jornada. Sí, muy contentos. Muy padre ver como el entusiasmo, ¿no?, que traen y todo eso. Claro. Uh-huh. Y fíjate, estos jóvenes que mandaron desde Siria. Aleppo, de Siria, ah. Sí. Pues se reunieron para celebrar junto al Papa y todos los... Ay, jóvenes. Que nos hubiéramos puesto a celebrar nosotros aquí en Tijuana. Pues aquí estuvo la JMJ en San Martín de Porres, así no se viste. Ahí estuvo también una vigilia. Perdón. Prácticamente hubo vigilias de oración unidos a la Jornada Mundial de la Juventud en todo el mundo. En todos los países hubo jornadas. Vámonos al siguiente video, que es otro mensaje del Papa Francisco que ha causado revuelo en los jóvenes. The World Youth Day, which was started by Saint Pope John Paul II, is really a festival of faith. It is a recognition that the young people, as young people, are graced with enthusiasm. Redaktor naczelny czasopisma Młodzież. El domingo 15 de abril del 2012, desperté en mi casa en Lodz, la tercera ciudad más grande de Polonia. En ese tiempo yo era la jefa de redacción de una revista de moda y llevaba 20 años sin tener nada que ver con la iglesia. Tenía éxito en el trabajo. Salía con chicos guapos, vivía de fiesta en fiesta. Ese era el sentido de mi vida. Todo genial. Pero un día me desperté pensando que lo que estaba haciendo quizás no estuviera bien.
entendí que necesitaba confesarme ese mismo día. No sabía cómo se hacía. Por eso busqué en Google la palabra confesión. En uno de esos artículos que encontré, leí la siguiente frase: Dios murió por amor hacia nosotros. Lo entendí perfectamente. Dios murió por amor hacia mí. Quiere darme una vida en plenitud. Y yo, indiferente, me quedo sentada en la cocina fumando un cigarrillo. Así lo percibí. Me eché a llorar. Tomé una hoja de papel y me puse a anotar mis pecados. Los tenía todos muy claros. Mi conciencia me lo decía. Vi que incumplí con todos los mandamientos. Sentí la necesidad de hablar enseguida con un sacerdote. En internet encontré la información de que habría confesiones en la catedral a las 3 de la tarde. Corrí allí, pero temí que el sacerdote me dijera: tus pecados son demasiado graves, no puedo hacer nada por ti. Pese a ello me atreví. Me acerqué al confesionario y lo conté todo. Lloré mucho haciéndolo. El sacerdote no decía nada. Cuando terminé me dijo: es una hermosa confesión. No sabía bien a qué se refería, no había nada hermoso en lo que acababa de confesar. ¿Sabes qué día es hoy? El domingo de la misericordia. ¿Sabes qué hora es? Pasada las 3 de la tarde. Es la hora de la misericordia. ¿Sabes dónde te encuentras? En la catedral donde Santa Faustina, cuando vivía en Lodz, venía a rezar todos los días. Es a ella quien Dios reveló que ese preciso día que quería perdonar todos los pecados, fuera como fuesen. Tus pecados te han sido perdonados. Ya no existen más. No vuelvas a pecar, ni pienses en ellos. Fueron unas palabras fuertes. En fin, fui a confesarme convencida de que había perdido la vida eterna para siempre. Y lo que oí fue que Dios había hecho desaparecer para siempre todo el mal que hice. Que desde siempre me había estado esperando y aquel día quiso encontrarse conmigo. Salí de la iglesia como de un campo de batalla, tremendamente cansada, pero también muy feliz, con una sensación de victoria y convencida de que Jesús regresaba conmigo a casa. Durante los dos últimos años estuve preparando la JMJ en Lodz para que otros puedan vivir lo mismo que yo. La misericordia de Dios está viva y funciona hoy día. Soy testigo de ello y se lo deseo a cada uno de ustedes. Pues ya estamos de regreso en este su programa católico juvenil, Yucat. Y fíjate, Judith Muriel, este testimonio de esta joven. Una joven que dice ella: hacía 20 años que yo no sabía nada de la iglesia, ni de Dios, ni de nada. Era jefa de redacción de una revista de moda, salía con chicos, vivía la... Y chicos guapos, ¿eh? Chicos guapos, como yo. sí, claro. Salía con chicos guapos como el Toño, fiesta, qué sé yo. Para cualquier joven esto podría ser lo mejor y lo más normal del mundo. El éxito, la diversión, la felicidad. Sin embargo, esta chica dice que un día sintió que esto pues no era para siempre, que no, que algo le hacía falta. Y bueno, comprendió algo, ¿sí? Que debía volver a Dios, que debería volver a Dios, pero siempre de paso en paso. La joven no dijo: en breve yo me aviento un retiro, ¿dónde, cuándo? No. Ella dijo: necesito hablar con un sacerdote, necesito hablar con alguien que sabe de Dios, alguien que puede canalizarme a Dios, alguien que puede dirigirme, alguien que me entienda. Y qué mejor que un sacerdote que entiende, porque él también ha vivido esto que muchos viven. Y que él no está ahí en el, como si él fuera un Dios, por supuesto que no. Él está ahí representando y llevando la misericordia de Dios, que Dios le ha pedido a su iglesia, que no se ha inventado nada y que esta joven ha creído y esta joven se ha reconciliado con Dios. Bueno, ese es el mensaje
joven, uno de los mensajes muy fuertes en la Jornada Mundial de Juventud, sí, a usted, hermano, hermana mayor que nos escucha, qué bueno que lo escuchó, porque este mensaje también puede ser luz para jóvenes que usted conoce. Sí, fíjate, Judith, que yo estaba viendo la transmisión por EWTN y estaba un padre, Jorge creo se llama, un franciscano, bien curada que habla, y él decía, a ver, hermano que nos estás escuchando, este es el momento para evangelizar y el momento de llevar este mensaje a los demás. El simplemente hecho de ver a miles de jóvenes movilizando, creyendo en Dios, va a ser algo en los demás. Invite a la vecina, invite al amigo, invite al amigo, al hermano, ¿sí? A tu casa, y vean la vigilia, lleven la vigilia de oración, únanse a la vigilia de oración, invítale el té, invítale una soda, un refresco, lo que sea, pero invítalo. Y fíjate, Judith, que por supuesto que este sacerdote dice algo bien, porque si nos invitamos para echarnos unas cheves, echar la platicada, el chisme, y estas cosas que son enriquecedoras, porque son enriquecedoras espiritualmente y culturalmente también, porque tú ves, no era nada más todos hincados a orar, ¿verdad? Y con el Papa. Toda la noche estos jóvenes vivieron eventos culturales, obras de teatro en el Via Crucis, si lo viviste, y si no, búscanlo en el YouTube Via Crucis JMJ 2016, te vas a dar cuenta cómo cada estación estaba reflexionada con artistas, con obras de teatro, con pintura, había una mujer, parecía una monja, estaba haciendo una representación con arena, música, o sea, ¿de qué te estás perdiendo tú en la iglesia, fuera de la iglesia? De nada, y estos jóvenes, miles de jóvenes y millones unidos en todo el mundo a través de los medios han podido constatar eso. Estos jóvenes tienen esperanza y son la esperanza del mundo, porque a través de ellos nosotros vamos construyendo una mejor sociedad, un mejor futuro. ¿No es así, Judith? Así es, José Antonio. Vámonos un corte, se acaba el programa, regresamos inmediatamente y ahora sí, Judith va a hablar su mensaje. Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio de Comunidad Coinonía y yo soy Yuka. Yucat, programa juvenil. Seremos de la generación que ama su presencia y no se quiere conformar con él. Carissimi volontari. Queridos voluntarios, prima di fare il ritorno a Roma, sento il desiderio di incontrarvi. Antes de regresar a Roma, di ringraziare ciascuno di voi, sentí el deseo de encontraros, la generosità e la y sobre todo de dar gracias a cada uno de vosotros por el esfuerzo, la generosidad y la dedicación con la que habéis acompañado, ayudado y servido a los jóvenes peregrinos, también por vuestro testimonio de fe, que unido al de muchísimos jóvenes de todo el mundo, es un gran signo de esperanza para la Iglesia y para el mundo. Al entregarnos por amor de Cristo, noble, han experimentado lo hermoso que es comprometerse con una causa noble. No so se bello o brutto. Cinque pagine. Y aunque he escrito yo mismo he escrito este discurso. Es un discurso un poco largo. Un poco aburrido. Lo consegno. Gracias.
se le entregó. Español. Pero me dicen que yo puedo hablar en cualquier lengua, porque todos quieren traductor. ¿Sí? Sí. ¿Hablo español? Esto, preparar una jornada de la juventud es toda una aventura. Es meterse en una aventura y llegar. Y llegar, servir, trabajar, hacer y después despedirse. Primero, la aventura, la generosidad. Yo les quiero agradecer a ustedes, voluntarios, benefactores, todo lo que han hecho. Quiero agradecer las horas de oración que han hecho, porque yo sé que esta jornada se amasó con mucho trabajo, pero mucha oración. Gracias a los voluntarios que dedicaron tiempo a la oración para que podamos llevar adelante la fe. Gracias a los sacerdotes, que los acompañaron. Gracias a las religiosas que las acompañaron, a los consagrados, y gracias a ustedes que se metieron en esta aventura con la esperanza de llegar adelante. El obispo, cuando hizo la presentación, les dijo un, no sé si van a entender la palabra, un piropo. ¿Entendieron? Les dijo un cumplido. Ustedes son la esperanza del futuro. Y es verdad, pero con dos condiciones. ¿Quieren ser esperanza para el futuro o no? ¿Seguro? Con dos condiciones. No, no hay que pagar la entrada, no, no. La primera condición es tener memoria, preguntarme de dónde vengo. Memoria de mi pueblo, memoria de mi familia, memoria de toda mi historia. El testimonio de la segunda voluntaria estaba lleno de memoria, lleno de memoria. Memoria de un camino andado. Memoria de lo que recibí de mis mayores. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. ¿Está claro? Padre, ¿y cómo hago para tener memoria? Habla con tus padres, habla con los mayores. Sobre todo, habla con tus abuelos. ¿Está claro? De tal manera que si vos querés ser esperanza del futuro, tenés que recibir la antorcha de tu abuelo y de tu abuela. ¿Está? Me prometen que para preparar Panamá van a hablar más con los abuelos. ¡Sí!
Y si los abuelos ya se fueron al cielo, ¿van a hablar con los ancianos? Y les van a preguntar. Y les van a preguntar. Pregúntenle, son la sabiduría de un pueblo. Entonces, para hacer esperanza, primera condición, tener memoria. Bueno, pues ya está finalizando este mensaje del Papa Francisco, ahorita en vivo, no se crean. Ese fue en la mañana cuando se reunió con los jóvenes voluntarios que hicieron posible la elaboración, la coordinación, la pre-elaboración de la Jornada Mundial de la Juventud. Y bueno, no se quiso ir el Papa Francisco sin agradecerles. Y fue ahí donde les dijo que seguramente, tal vez no esté él, pero en la próxima, pero de algo sí están seguros, que estará Pedro, y el mismo Pedro les va a preguntar si se prepararon. Dos cosas que resaltan de este mensaje en español que Papa mencionó. El joven que es esperanza, no puede ser esperanza sin dos cosas. Primero, sin memoria. El joven que no tiene memoria de su cultura, de su identidad, de sus raíces, que no fue alimentada porque no le preguntó a sus papás, no le preguntó a sus abuelos de qué es lo que vivía, cómo vivía su fe, cómo vivía su vida, entonces este joven no va a tener la memoria para poder responder a lo que nuestros pasados ya vivieron y lo que es el presente. Y otra cosa que a partir de esto dice el Papa Francisco, hay que meterse, ¿sí? Hay que meterse. Un joven, ¿qué puede perder? ¿Sí? ¿Qué puede perder cuando se mete en una aventura como esta? De prepararse para algo que seguramente tal vez no te va a retribuir dinero, ¿verdad? Que es lo que muchos hoy en día te hacen creer y te han metido, como dicen ahí, al chiva a la cabeza, de que si no te deja algo dinero, el tiempo que inviertes en algo no sirve. Esto ha sido una mentira, con el perdón de Dios, muy estúpida, ¿sí? Porque al final de cuentas, dice la palabra de Dios, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde la vida? Es decir, un joven, ¿sí?, que tiene muchas cosas, pero al final de cuentas no tiene la paz de su corazón, no tiene como la paz, la armonía, el gozo de sentir algo cuando dio algo, entonces difícilmente probó la verdadera felicidad, ¿sí? Entonces, yo sé que hay gente que no es católica, que no es creyente, sin embargo dice, yo hago cosas buenas o me esfuerzo, ¿sí? Déjame decirte, joven amigo, que si tú haces cosas buenas y no eres cristiano, no eres un creyente, no significa que Dios no esté en esas cosas buenas. Es a que Él mismo, sin que tú lo sepas, sin que tú lo quieras aceptar, quien te hace hacer esas cosas buenas, porque todo lo hizo Dios bueno y que metió en tu corazón eso que te lleva a hacer las cosas, ¿no? Y quiero, pues, por último mandar un mensaje y leer un mensaje que nos dejó Daniel Vidal. Dice, hola, buenas noches, me gusta mucho su programa, en estos momentos lo estoy escuchando, sintonizando, y me parece un programa muy bueno, y quiero mandar un saludo a mi novia Judith, perdón, a mi amiga Judith, a José Antonio, yo, gracias, y a todas las personas que nos escuchan. Dios los bendiga, dice Daniel Vidal. Y pues bueno, seguiremos en la próxima semana con un gran testimonio, yo digo, y con un buen tema, ¿no es así? Así es, José Antonio. Gracias por habernos escuchado, síganos a través de Facebook, Dios los bendiga. Vorrei ringraziare specialmente San Giovanni Paolo II. Ma forte! Yucat, programa juvenil. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.